Navarro Ortiz, Oscar Manuel. En el camino del seguimiento de Cristo que han emprendido estos hermanos nuestros seminaristas, ese camino ellos viven un momento muy especial. Hoy los vemos revestidos con la sotana. Ellos están mirando, veo cómo se miran unos a otros, y nosotros también los miramos. Distinguidos, se distinguen porque llevan un hábito que nos habla de su generosa entrega en el seguimiento de Jesucristo. En este acto, con este acto, están indicando que ustedes, de alguna manera, ya se han encontrado con Cristo. Que Cristo los atrae, que Cristo los llama, que Cristo los elige y los escoge. Por eso el paso que dan en este momento es importante, sobre todo en el proceso del seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. Recibir la sotana es un signo, pero recibir la sotana también es un compromiso. ¿Un signo de qué? Un signo de que se está en el camino del seguimiento por el sacerdocio, pero es un compromiso para seguir más estrechamente a Cristo e identificarse más con Él. Buenas tardes, a nombre de la Pastoral Vocacional de Villa Corona, Jalisco, le damos gracias a Dios por estos momentos que nos permite estar con Oscar y Alfredo. Los felicitamos a sus familias, a ellos también. Queremos pedirles a ellos también que sigan perseverando, que se entreguen a Dios como Él les ha llamado, que ahorita es un paso más adelante que hicieron muy importante, pero que faltan más todavía. Tenemos que pedirle a Dios que los siga bendiciendo y que los siga acompañando. Nuestra Madre Santísima, también del Rosario, que los cubra con su manto divino para que los acompañe siempre, pero que ellos también les pidan que vayan por nosotros, por las pastorales, las familias que estamos con ellos, para que sigan ellos siempre con nosotros en esta pastoral también, que siga creciendo y bendiciendo a todas las familias de la pastoral. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Pues gracias por que nos invitaron a otro ratito aquí a gusto en Tapalpa, porque sí, sinceramente es otro mundo, y pues bueno, qué dicha que pues ahora sí venimos directamente con estos chavos, que ojalá Dios quiera que lleguen y que los fortalezca, pues, sinceramente. Gracias por ese momento. Chayo. Ay, qué bueno, pues que estamos echándole muchas ganas en el grupo para que sí. Sobre todo por la oración por ustedes, muchachos, para que le echen ganas, que sigan adelante, que Dios los bendiga, los fortalezca, los acompañe, los guíe, los ilumine, los proteja y todo, etcétera, etcétera, dice Sofía. Y pues muchas gracias por tomarnos en cuenta para este momento, y pues que sepan que también echamos muchas ganas en el trabajo para que su vocación no se detenga por falta de dinero.
el equipo de pastoral, estamos en oración, está con los bienhechores, les mandan abrazo a mucha gente que no pudo venir, el grupo de jóvenes, otros pastorales también, el señor cura también y el padre Epifanio les mandan saludos, que Dios los bendiga y vamos a seguir trabajando por ustedes y por las demás vocaciones.